pastor evangélico recomienda que los valores de las familias se inculquen a temprana edad y que es importante que se inicie desde el hogar, los colegios e iglesias, fomentando el respeto hacia los demás. Respeto al derecho ajeno en la paz, decía alguien. El respeto entre la familia va a crear mejores condiciones para la vida social y sociable que llevan, porque a través del respeto va a haber desarrollo cuando las personas respetan las opiniones de cada quien y las echan a la práctica. Eso va a traer progreso en tanto espiritual como material en la familia. Agregó que el respeto es importante para la conservación de las familias y que preocupa la descomposición social que se vive en la actualidad. La cultura de la muerte que se ha venido desarrollando aquí en Nicaragua, cuando la mayoría de las personas están apartados de Dios, no conocen la Biblia, no se interesan por hacer el bien. Entonces eso es lo que se ha venido apoderando de este país. Y esto es acarreado por la avaricia de los hombres. Hay descomposición social porque hay confrontación, hay pleito, hay disensiones. Los crímenes que se cometen, el irrespeto hacia las personas mayores, el irrespeto a nuestros ancianos, inclusive a nuestros padres, por parte de mucha gente, todo esto va creando una descomposición social que debemos de sanearla cuanto antes. Ha avanzado, pero sí hay tiempo para recuperar nuestros valores, y lo principal es leer la Biblia, conocer de Jesucristo. Esa es la base, una de las bases muy importantes, los colegios importantes y el consejo del cual ya hemos hablado, de la familia, que es imprescindible la educación en nuestros hogares. Noticias 12, Darlene Tellez.